La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenidos y bienvenidas, ya estamos aquí en los micrófonos de la sexualidad femenina, las psicoanalistas del Grupo Cero. Aquí tenemos a Clemence Lunis, a Laura López. Hola, y a Elena Trujillo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos las tres en los micrófonos, dispuestas hoy a hablarles de nuestra historia como mujeres, de que hay mujeres que van a formar parte de la historia porque algo han aportado o algo nos han enseñado. Porque hoy traes a alguien vivo, ¿no, Elena? Exacto. A una mujer viva, trabajando. No la he tenido que matar para traerla aquí. Ok, se te ve que está contenta de traerla. Muy contenta. Es decir, que no la hemos invitado al programa, sino que preferimos que tú vengas a hablarnos de esa mujer con la cual te has encontrado esta semana. Y contarnos un poco la impresión o lo que te ha parecido ahí el currículum de esa mujer. Claro, es una mujer que ya conocí hace unos años a través del programa La Mujer del Siglo XXI, ya la entrevistamos y ahí nos deslumbró por su fuerza, por su trabajo, por su persistencia, y sigue deslumbrándonos porque sigue trabajando para el futuro. Se trata de Rosalía Vázquez Barrul, que es fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Arbórea. Es una asociación que está aquí en Madrid, en el barrio de Vallecas actualmente, pero es una asociación que sobre todo se caracteriza por estar fundada y dirigida por esta gran mujer, ¿no? por Rosalía. Y, ¿o por lo que representa? Bueno, por lo que ella representa para las mujeres gitanas, en tanto ella siempre habla en plural, siempre es una portavoz de otras voces, y en esa humildad que caracteriza a Rosalía, que ella, bueno, cuando hablas, 15 minutos es muy poco tiempo para poder conversar con Rosalía, porque es una mujer que tiene mucho para ofrecer. Pero tú nos vas a hacer un resumen. Claro, yo también me enrollo, pero os voy a hacer un resumen, sobre todo destacando elementos importantes de lo que tenemos que tomar de estas mujeres que traemos aquí. Su fuerza, su persistencia en su deseo, nunca han cedido en su palabra y eso les hace conseguir lo que consiguen y ser el icono que son para nosotras. Freud ya dijo, se empieza cediendo las palabras y se acaba cediendo los deseos, en los hechos, y estas mujeres que nosotros traemos no han cedido y han superado obstáculos. Rosalía, cuando habla de su historia, habla de que ella nació en Santander, en Cantabria, en una familia gitana. Recordemos que es una mujer gitana. Los gitanos han sido históricamente perseguidos, no se les permitía entrar en las ciudades y los pueblos, eran ambulantes, vivían en la marginalidad, en el analfabetismo. ¿Pero por qué esa situación que vivían así? Bueno, ambulantes. Eran un pueblo nómada, no tenían localización, no eran de ningún país en concreto, y bueno, son poblaciones que se fueron dispersando por distintos puntos de Europa buscándose la vida, y debido a esas condiciones de su raza, una cultura diferente, un lenguaje diferente, el lenguaje romaní que comparten 12 millones de personas. Bueno, no todos hablan el romaní, porque hay algo que también Rosalía nos recordó en esa conversación que luego les comentaré, pero vengo a decir que esos elementos de marginalidad fueron un papel importante para condenarles a esas malas condiciones de vida. El alfabetismo, esas leyes injustas, había leyes que les prohibían estar en las escuelas, que les prohibían tener una casa, que les prohibían adaptarse a las condiciones de vida y poder desarrollar. Todos recordemos también los prejuicios que hay al respecto de la comunidad gitana. Bueno, a mí me parece, perdona Elena, que sí. Hablas todo en pasado como si eso hubiese dejado de existir, pero sigue existiendo. Bueno, muchas de esas leyes ya no incluso están. Bueno, hoy en día vemos hasta programas de televisión que lo único que te ven es cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con la actualidad, ¿no? Que te venden una cosa. Digo, porque se ve todavía también la cultura, el arte. Bueno, por eso el trabajo de Rosalía, de las asociaciones, de las distintas instituciones, ¿no? Ella habla de que cuando ella era muy pequeña no iba al colegio, era analfabeta, ella y sus hermanos vivían en chabolas, en condiciones muy malas.
pero que ella, gracias al incentivo también de su padre, ya vio que el mundo era muy amplio y que ella quería aprender. Y fue a la escuela y le pidió a la maestra que le dejara entrar en la escuela. Y eso fue un revulsivo, pues, lógicamente, con los instrumentos de poder aprender de otros que están más allá de las personas que tienes alrededor, amplías tu mundo. Eso fue un gran paso para Rosalía, que compartió con otras personas, porque gracias a ella, ella siempre su impulso ha sido compartir con otros. Su idea es que desaparezcan esos perjuicios hacia el pueblo gitano, que esas leyes injustas desaparezcan y se establezcan leyes que fomenten la integración y el desarrollo del pueblo, destacando la importancia de la educación, del trabajo y, sobre todo, recordemos, la mujer gitana. Una mujer gitana que ha estado sometida al marido, que pese a ser una mujer trabajadora en muchos casos, siempre ha sido él el que ha decidido. Y desde esta asociación que preside Alborea, lo que se pretende es ayudarle a la mujer a que pueda tener, como decimos aquí, que pueda acceder al trabajo, que pueda ir pensando su vida y que también pueda desprenderse de lazos o de vínculos si le son dañinos. Porque, por ejemplo, Rosalía se separó de su marido, fue la primera mujer que es gitana que se divorció y con todo el se tuvo que ir de su lugar porque era rechazada por esa decisión. Ella decidió ya ser una mujer independiente y con las condiciones que había, ser una superviviente, pero no solo para ella, sino que ha luchado para que las instituciones españolas y sobre todo también las europeas reconozcan la necesidad de apoyar estructuras sociales que ayuden, bueno, a estas mujeres y al pueblo gitano a desarrollarse e integrarse en la sociedad. Entonces su lucha siempre ha sido a través de la palabra, también guiada por el primer diputado gitano, Juan de Dios Heredia, creo que es su nombre, que también les invito a conocer, hay interesantes discursos en YouTube, la verdad es un gusto escucharle hablar, una persona con una gran formación y un gran valor humano que ha fundado también importantes instituciones que defienden los derechos del pueblo. Y ambos fueron recorriendo España, fundando asociaciones, indicando la importancia de asociarse, de trabajar con las personas más cercanas para ayudarles a crecer, a desarrollarse, para transmitirle una serie de cosas diferentes a lo que te transmite la familia. La familia siempre te guarda en un modelo cercano y con poco perfil de crecimiento, y la sociedad te tiene que ayudar a abrirte y a buscar nuevas fronteras, ¿no? Hoy en día pues hay gitanos con carreras universitarias. Rosalía me habló de que tiene un hijo, ¿no?, una hija que trabaja en una institución también del Instituto Gitano de Cultura Gitana, tiene un nieto abogado, tiene un nieto físico. Es decir, que lo que para ella no fue fácil, para otros ya sí es más fácil. Que para lo que en un momento determinado acceder a la escuela o tener una vivienda era imposible, gracias al trabajo de personas como Rosalía, pues hoy es una vía de integración en la sociedad. Que ese mito de que los gitanos no sabían vivir con los payos o no sabían vivir la vivienda es un perjuicio que les rechaza como humanos semejantes a todos, ¿no? Entonces, desmitificar esas cosas y aprender a conocer lo bueno de esa cultura también nos enriquece. Y destaco dos elementos importantes que ellos se dieron cuenta. La lengua romaní, que muchísimas de las personas de ese pueblo no conocía y les impedía beneficiarse de esos 12 millones de gitanos, que es una comunidad muy importante de personas. Entonces se dieron cuenta que si les enseñaban a hablar esa lengua, ganaban algo de su historia y compartían una comunidad muy amplia que sin esa lengua no se podía unir. Entonces gana fuerza política si esa comunidad habla una lengua común. Se empezó a formar en lengua romaní a gitanos en España. Y luego la cultura. La cultura gitana no debe ser desechada, porque la cultura gitana no es solo el flamenco, no solo es algo folclórico, sino es muchas más cosas. Entonces poner en valor eso para que no se pierda y para que el resto de pueblos, entre ellos el pueblo español, se enriquezca de eso también.
se apropie también de esa idiosincrasia, de esa comunidad que vive y habita y forma parte de la comunidad en la que estamos. Entonces, bueno, son derechos humanos que a veces, como digo, la humanidad se tiene que ganar, pero también son las leyes las que tienen que permitir que todos tengamos esa igualdad de derechos, ¿no? Que hay leyes injustas. Sí, pero pensaba que además ella seguro que había trabajado también para la mujer. Es decir, que no solamente para la mujer gitana, es decir, que trabajando para la mujer gitana está trabajando para todas las mujeres, que trabajando para los gitanos o esa minoría está trabajando para todas las minorías. Y para ver, cuando nosotros hablamos de la dificultad que tiene el ser humano para aceptar las diferencias, lo vemos. Es decir, que ahí que yo no sé si es solamente las diferencias lo que hace ese racismo que suele existir en toda Europa hacia los gitanos. No sé si es solamente algo. Seguramente que debe haber unos, ¿no? Un poco como Freud viene a explicar un poco el antisemitismo que existió antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y que llevó, ¿no? Que Hitler aprovechó para montar todo eso y que al fin y al cabo los aliados eran cómplices de lo que había hecho Hitler, que no era una cosa que Hitler era el malo y que los otros no sabían nada. Es decir, que ¿por qué hay un antisemitismo? Porque Freud decía que había un, porque él venía a explicarlo, no era por una cosa inconsciente. Bueno, habla del narcisismo, de las pequeñas diferencias. Pero no solamente era eso. Y luego siempre tiende por el poder que tenía el pueblo judío. Y por el poder que tiene, es decir, hay algo en la otra cultura, sí, pero diferente. Pero también habla de algo sexual, ¿no? Que yo recuerdo que Freud viene a decir que el pueblo judío con la circuncisión se puede confundir con algo de la castración. Y entonces hay un cierto rechazo hacia ese pueblo por esa práctica. Es decir, porque es total, no es, es un pueblo entero, entonces un antisemitismo, hay una palabra para, bueno, rechazarlo. Pero, sí, pero hay una unión muy importante de esa comunidad, sí, por ese acto, y también el pueblo gitano con sus propios ritos que comparten, eso une a esa comunidad. Al darnos cuenta con ese gesto de la lengua, darse cuenta que del poder de socializar esa lengua entre esos 12 millones de personas, genera comunidad, genera fuerza. Claro. Entonces, claro, el temor era, si yo dejo que esa fuerza siga creciendo, pueden ser los enemigos que me dominen. Claro, claro, que la que guerra, yo, la guerra fue para intentar quitar un poco de poder fuerza, económico, claro, a los judíos, que no lo conseguimos, como vimos, ¿no? Es decir, que los europeos intentaron eso, pero fue fracasó. ¿Qué es lo que hacen con las mujeres? ¿Por qué nos atacan las mujeres? Por la fuerza que tiene la mujer, ¿no? Porque ahora también. Pero ahí con la mujer lo consiguen, con los judíos no lo consiguen. Pero lo consiguen, pero porque ellas son cómplices. Claro. Porque Rosalía también decía, ¿no? Cómo uno tiene, dice, y cuando voy a Santander, claro, estoy en Madrid trabajando en una serie de cosas que ya hemos conseguido y seguimos avanzando en otras propuestas. Pero voy a Santander o voy a otros lugares que todavía están un poco más atrasados en esa consecución de objetivos. Y tengo que disminuir o suavizar mi discurso para ayudarles, para amigarme con ellas, porque en ellas hay, ¿no? Están aferradas a esos modelos tradicionales, que no es el marido que viene todo el día a pisarte, sino que en ti también hay un freno para avanzar, para crecer. Pero también para cambiar, es decir, que la dificultad del ser humano frente al cambio nos toca a todos, eso es uno, ¿no? Hace parte del movimiento, es decir, que hay movimiento y dificultad al cambio, movimiento y dificultad al cambio, ¿qué? Claro, y la incertidumbre también. Y lo que pasa que es importante, como en el caso de Rosalía, ¿no? Que haya personas con las que uno se pueda identificar, que sean un espejo para que te abran esa puerta, para que permitirte poder producir otra persona diferente a la que eras y a la que te hace ser un tirano contigo mismo. Claro, Rosalía es un modelo para la mujer gitana, pero para cualquier mujer, porque es una mujer que ha hecho posible que con su deseo y su trabajo haya podido abrir cualquier puerta, porque lo que ella dice, yo soy una mujer gitana, yo no tengo formación universitaria y sin embargo he ido al Consejo de Estado, he ido a la ONU, he ido a todos los lugares
y siempre he escuchado a los demás, he aprendido de los demás, pero he reivindicado lo que somos. Somos mujeres gitanas, somos una comunidad gitana que ha estado perjudicada por las leyes, perjudicada por los presupuestos, y que reivindicamos una posición diferente en la sociedad. Y estamos aquí para colaborar, para aprender y para exigir también que se nos escuche. Y siempre ha estado con esa voz. Y si una puerta se la ha encontrado cerrada, ha buscado otra puerta, porque no se ha sometido a ningún partido político, no se ha sometido a ninguna, porque lo que busca es ese objetivo de progresar en la sociedad, es decir, que su trabajo sirva para que en la sociedad las mujeres, como tú bien dices, mujeres gitanas, mujeres, pues puedan proyectar una vida más allá de la vida familiar. Muy bien. Felicitaciones, Elena, por ese programa sobre Rosalía, que como profesora es un modelo, es un modelo donde podemos saber. Bueno, si hay una que puede, muchas podemos. Así que seguimos. Se ha terminado el tiempo, seguimos el próximo día. Un abrazo a todos. No, dejo el los teléfonos. Laura. Laura Málaga. Sí, es el 610-86-53-55. Elena. Madrid, estamos a su disposición en el teléfono 915596436 y por supuesto en el correo electrónico lasexualidadfemeninaradio@gmail.com lasexualidadfemeninaradio@gmail.com. Un abrazo a todos y hasta el próximo día. Adiós. Chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje. Eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo. Aprender bien y rápido. Me ha ayudado mucho a mejorar mi francés. En los 2 meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Cambio, en las clases de inglés que hacemos en Servicios Lunis, pues son muy interesantes porque te motiva mucho, hacemos cosas que nos gustan, te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, de hacer cada día un poquito más, y la verdad es que estoy muy contenta. Solo puedo definir de estas clases con ella con 3 palabras que resuenan en mí. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.